vos haces el pase y Castañuel hace el gol. Érase una vez un grosso que decidió darle alegría a la gente. Riquelme, ¿qué se siente? ¿La primera vez que juegas en esta cancha, ovacionado? No, es la primera. Jugué en reserva y... Pero esto es impresionante, no se puede creer. La verdad que es un sueño hoy, ¿no? No puedes creerlo. No, es algo impresionante. ¿Jugaste un partido bárbaro? Eso pregúntale a del perro. Así. Chao. Campeonato aquí, campeonato allá. Pasaron los años, y de tanto darnos a nosotros, el genio quedó más vacío que Porcelito trabajando un primero de mayo. He hablado con el equipo, he hablado con el presidente este mediodía. Le he comunicado al presidente que no voy a continuar, que voy a estar agradecido por siempre con la gente de Boca. El compromiso que tengo con el club es muy grande. Y que me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle. Lo banderearon, lo pidieron, lo lloraron más de lo que lloraba Edu Feynman de pibe cuando sonaba el timbre del recreo. Muchos socios de Boca, muchos nos muestran el carnet, dice queremos entrar, la cancha es nuestra, y con el carnet en mano. Sí, decime. Riquelme, todo esto es para vos. Angelis, mirá todo lo que hiciste, hijo de puta. Respeto, el respeto se terminó inmediatamente. Román, es Boca, es Boca. Falcioni con este clima, digamos, los socios en contra. Se tiene que ir, Román, es Boca. ¡Es Boca! ¿Qué le diría a Riquelme? Mire la cámara, ¿qué le diría a Riquelme si lo está escuchando ahora? Román, mira, estamos con vos, Román. Estamos con vos. Está llorando, emocionado está. ¡Boca grande, hermano! ¡Esto es Boca! Expliquémosles el asunto de hoy a las pibas y a los pibes que saben tanto de fútbol como Guido Zuller, Tomasito y nuestro Tomasito juntos. Resulta que a Román le dieron un premio en Brasil, incluyéndolo en la selección histórica de jugadores en la Copa Libertadores. Entonces Romy estaba chocho con la idea de mostrarlo en la Bombonera. Pero parece que Jordano, Juanse y algunos más se van a tener que quedar sin premio. No me queda otra que mostrárselo a la gente por la tele, ¿no? Hincha Boca que lo pueda ver acá, que lo pueda disfrutar por acá, que el día sábado no me dejaron mostrárselo en la cancha, porque esto es de ellos. Yo jugaba para ellos. Le mando un saludo al presidente y le deseo muchísima suerte, ¿no? ¡Qué groso este Angelucci! ¡Digo Angelici! Aunque un tanto histericón para mi gusto. Primero no lo quería Román ni ahí, y después, con la decisión de Román ya tomada, nos hizo creer que era más riquelmista que Pagani. ¿Qué haría si es elegido presidente con Riquelme? ¿Se tiene que ir? ¿Se tiene que seguir? No me fui de Boca, yo sigo estando en la comisión directiva. Yo me oponía a firmar 4 años a un jugador que tenía 32 años, que salía de una operación. Yo entendía que a los 32 años no se le puede firmar por 4 años. Nosotros esperemos, bueno, que se pueda revertir. Y esperemos que pueda revertir, que en estos días de vacaciones pueda revertir y que revierta su decisión y que venga a jugar nuevamente al club. Yo entendía que a los 32 años no se le puede firmar por 4 años. La cosa es que llenaron a Riquelme con el premio en Brasil y un bronceadísimo Ronaldinho recién llegadito del Cabarulo se sumó al baile. Me imagino que diga que sos uno de los jugadores más importantes en la historia de la Libertadores debe ser algo también extra. Lo dice acá por lo que leo. Bueno, menos mal que lo dice ahí, ¿no? Si no, mañana van a decir que lo inventamos nosotros el nombre. Sí, acá todo lo que le pasa a Riquelme lo minimizamos, ¿no? No, maestro, nosotros no te minimizamos. Es más, te bancamos aunque la gente mala nos lastime. Riquelme ha estado al tanto de todo esto que se ha desarrollado. Esto es para Pardini, papá. Esto es para Pardini. Riquelme, sus sentimientos, papá. Lo lastimaste a Castañuela, boludo. El fútbol es un hecho cultural, ¿no? Muchas veces es pariente del arte, muchas veces es pariente de una disciplina deportiva y más. Yo creo que Riquelme, de los artistas, de los que desempeñan el fútbol, es lo más cercano a un artista con mayúsculas. ¿Es porque un Chopin? Es los Beatles del juego del fútbol, para mi gusto. Está muy mal, Matías. Una pregunta para Matías, en serio, porque lo comparó con los Beatles. Y yo quería saber si con los dos Beatles vivos o con los dos Beatles muertos. ¡Para Pardini! ¡Riquelme, su sentimiento, papá!
¡Lo lastimaste a Castañuela, boludo! Ok, Pardini y su falta de onda para vivir lastimaron a Castañuelas, pero como venganza, su ídolo lastimó a Arcucci. ¿Vos estás contento, Ramón, con que el presidente te dijo el año que viene y no este Ramón, sábado? Ramón está en River. Ramón está en River. Sí, bueno, hablamos mucho razón. De Ramón estos días. ¿Estás contento con que el presidente te dijo que no vayas este sábado y que vayas el año que viene? ¿Te parece razonable? No pasa por nada. Yo como, a ver cómo lo puedo explicar, a ver si lo entendés, porque parece que no lo entendés. Como corresponde y como soy agradecido y respetuoso, el representante ha llamado al presidente del club porque me han homenajeado usando los colores de Boca Juniors. Entonces es lógico que yo se lo quiera mostrar a la gente. El presidente que dijo no, el sábado no, el año que viene. No pasa nada. Y yo no sé si el nene va a ir corriendo, lo choca, el trofeo cae, se rompe, y el año que viene no lo tengo, el trofeo, ¿qué hago? Último momento. Riquelme invitaría a Falcioni a comer lechón en Navidad. En su momento he tenido una charla con el entrenador que tiene Boca hoy. Le he dicho que yo estaba en el club para intentar ganar, para intentar jugar bien. Y yo no estoy para ver si usted tiene más fuerza que yo o yo tengo más fuerza que usted. Para mí no es gracioso tener que andar queriendo demostrar quién tiene más fuerza entre Falcioni y Riquelme cuando hace 5 meses entre Maradona y Riquelme la gente eligió a Riquelme. Entonces no hay ninguna manera.